Hola, soy Juan Pablo Moltó. Es un placer para mí poder presentarles el máster en Medicina China e Inmunología. Este máster está diseñado para que el alumno pueda hacerlo vía online en nuestro campus virtual. Nuestro campus virtual está compuesto por varias secciones en las cuales el alumno tendrá un foro donde podrá comunicarse con los demás alumnos a nivel internacional. También tendrá un chat donde podrá mantener conversaciones en directo con los alumnos que estén matriculados. Y después tendrá, por supuesto, una serie de módulos donde irán ordenados todos los temas que se van a ir tratando en este máster. Este máster también estará acompañado con bibliografía, donde el alumno podrá acceder directamente en internet y bajarse los PDFs con todo el material didáctico que aporta este curso. Por otro lado, habrá un tutor que le podrá asistir diariamente y responder a sus preguntas. ¿Qué vamos a ver en este máster? En este máster vamos a ver, en principio, 16 módulos. En el primer módulo lo que vamos a ver es qué es esto de la medicina integrativa, es decir, la relación entre la medicina china, la medicina occidental y la inmunología, por supuesto, y la psiconeuroacupuntura, que va a ser el modelo que nos va a dar un campo de visión general de este producto. Luego hablaremos, por ejemplo, del bushing en el siguiente módulo, es decir, los 5 elementos y la relación que estos tienen con la cibernética, y la cibernética la relación que tiene con el sistema inmunológico, es decir, todo es una red y hay que entenderla como tal. En el módulo número 3 hablaremos de la medicina china basada en la evidencia, es decir, qué hay a nivel internacional que nos da una visión científica de esto que llamamos acupuntura y esta en relación con el sistema inmunológico. También el alumno aprenderá a manejar el Aquanalyzer, que es un sistema informático para analizar a sus pacientes a nivel estadístico, sobre todo en lo que tiene que ver con los patrones. Esta es una herramienta que el alumno tendrá acceso durante un año para poder trabajar a nivel estadístico y a nivel científico con sus pacientes. Luego hablaremos del Shen, es decir, la mente, y la relación que tiene esta con el sistema inmunológico. Es muy importante, en este módulo entenderemos cómo lo mental influye a lo inmunológico y qué vías hay para explicar y definir estas relaciones bidireccionales. En el capítulo 5 hablaremos de una ciencia que hoy en día se está poniendo muy de moda, que es la psiconeuroendocrinoinmunología, llamada también PINE, es decir, la PINE, la visión occidental de la medicina, cómo puede relacionarse con la psiconeuroacupuntura. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que en realidad separar el cuerpo humano por partes es un grosso error. Luego hablaremos del sistema inmunológico y la relación que tiene este con la depresión. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que muchas depresiones en realidad no son problemas de la conducta, sino son problemas de una inflamación crónica. Sabemos que las citoquinas, hoy en día, la interleuquina 1, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, todas estas sustancias pueden provocar reacciones comportamentales que pueden equivocar el diagnóstico y confundirlo con una depresión, cuando lo que hay es una inflamación crónica que evidentemente está afectando el comportamiento. Por otro lado, hablaremos de la inflamación crónica y cómo esta puede ser un factor desencadenante de muchas patologías, como pueden ser las oncológicas y las autoinmunes, pero hablaremos sobre todo de la inflamación crónica. Luego hablaremos también de la anatomía del sistema inmunológico y cómo este se relaciona con el sistema de la acupuntura. También el sistema inmunológico innato, cómo este se relaciona con la medicina interna de la medicina china, y el adquirido también cómo se relaciona con la medicina china. Estos capítulos o estos módulos son muy importantes para que haya una relación y podamos comunicar tanto los que practicamos medicina china a los médicos occidentales nuestra forma de entenderlo, y viceversa, el médico occidental pueda entender el modelo oriental. Luego hablaremos de algo muy importante, que es la humedad, la flema o el tan. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista de la inmunología? Veremos que el TAN tiene que ver mucho con las enfermedades autoinmunes y tenemos que entender el proceso por el cual esto se lleva a cabo. Luego hablaremos de algo muy importante, la epigenética. Hoy sabemos que no todo está en los genes, sino hay algo más importante, es cómo se activan estos genes. Estos genes hoy sabemos que se activan por factores epigenéticos. La acupuntura puede ser un modelo epigenético, por lo tanto hay que entender los postulados de la epigenética. Y, sobre todo, otro módulo estará dedicado a la oncología, es decir, entender la relación que tiene el sistema inmune con las patologías oncológicas, porque hoy tenemos que saber que una de las cosas importantes para el paciente oncológico es su sistema inmune, y el subsistema inmune está estrechamente relacionado con, evidentemente, la proliferación celular de las células mutadas. Por otro lado, hablaremos de algunas líneas de investigación también en este curso, para que el alumno que le interese investigar se pueda adherir a una de nuestras líneas de investigación a nivel internacional. Trabajamos en México, trabajamos en Argentina, trabajamos en Estados Unidos, nuestra sede está aquí en España, pero el alumno, dependiendo de qué país, podrá estar dentro de alguna línea que seguramente interese y descubra. Por otro lado, también hablaremos de medicina biológica, es decir, aparte de la acupuntura, ¿qué medicamentos, qué drogas existen que no sean tóxicas, que pueden ayudar a nuestro paciente, sobre todo al paciente oncológico, al paciente inmunológico, al paciente que está dentro de esas patologías donde el sistema inmune tiene un componente importante? Hablaremos de los inmunoreguladores, son los lisados de bajo peso molecular. Hablaremos de la microinmunología, hablaremos de la organoterapia, hablaremos de la oligoterapia, hablaremos de los oligoelementos en sus dosis, cómo actúan regulando el terreno, hablaremos de todo tipo de sustancias biológicas que puedan ayudar al sistema inmunológico. Y ya, por último, también en este máster hablaremos de la fitoterapia, que tiene que ver con el sistema inmunológico. Por un lado, la fitoterapia con evidencia científica que nos puede ayudar a regular el sistema inmunológico, y por otro lado entender la visión oriental de la medicina china en lo que tiene que ver con la fitoterapia y está en relación con el sistema inmunológico. Por lo tanto, este máster está diseñado para que el alumno pueda hacerlo en su casa con el tiempo que él quiera, porque cada módulo lo activa y lo estudia a su tiempo. Puede empezarlo cuando el alumno lo desee, pues los másteres online no tienen periodo de inicio ni tampoco tienen periodo de final. Es el alumno el que marca el ritmo de estudio. Es importante que el alumno sepa que tenemos también una página en Facebook donde puede consultar nuestros cursos, nuestros avances, aparte nuestra página de internet donde puede ver y bajarse nuestros PDFs con el curso, etc. Por lo tanto, espero que usted se anime a estudiar este máster y cualquier duda que tenga puede preguntar a info@psiconeuroacupuntura.com y ahí gustosamente le contestaremos a todas sus preguntas. Muchas gracias.